después de ir al colegio. Y aquí están mis chicos. Chicas, saluden. ¿Vas a ir con polvos? ¿Vas a ir con polvos hoy? Tú siempre vas con polvos a todos lados. No puedes grabar la escuela, Sol. No puedes grabar la escuela. ¿No puedo? Sí puede. No. ¿Cómo no puedo? Acá siente que estás suspendida. Sí. Sí. ¿Qué? ¡Ya cállense! ¿Qué? Baila, baila, baila. Yo me guardo mi. No, Rafael, te lo juro. Tú querías la peor que yo. Y ahora tú también. Fosa. Pues estamos haciendo un trabajo de coma. Esa es la vista para afuera. Y bueno, eso es todo. Estamos buscando pasajes para irnos a Chile, para que yo pueda ver al concierto de mis novios y ella pueda ver a su novio. Y la última era Santiago de los Chivos. ¿No sale? Para mi vlog. ¿Estamos, chicas? Sí. Bueno, ahorita tenemos examen de mate. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya llegué a mi casa. Ya almorcé. Y es viernes, entonces no tengo nada que hacer. Mentira, tengo que hacer unas tareas. Y después me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a maquillar y hacer todo para ir a una despedida. Son las 4:15 por ahí. Y hoy me puse pijama y ahora estoy en mi cama viendo una serie. Porque faltan como 4 horas para mi reunión. Entonces tengo 1000 años. Creo que voy a dormir y después voy a bañarme, cambiarme, maquillarme y todo. Si hago lo más, les updateo. Pero ahorita no estoy haciendo nada más. Sigo echada y ahora estoy tratando de hacer unas cosas de mate y tenía que mandar unos trabajos. Yo voy a enseñar mi outfit y todo. Bueno, ya me bañé y todo, pero me puse pijama de nuevo porque tengo que salir todavía como en 2 horas. Y les voy a enseñar lo que me pongo en el pelo. Pero no me lo voy a planchar ni secar ni nada porque es algo tranquilo la noche, entonces no me voy a elaborar tanto. Bueno, en verdad no uso muchas cosas para el pelo, solo dos cosas. Compré esa crema el otro día, que es brasilera. Puse en esta cosita. Lo pongo solo en las puntas. Y después lo que pongo es este aceite de L'Oreal Mythic Oil. Y eso lo agarro como que un pump. Y me lo pongo en las puntas. Bueno, eso es solo lo que me pongo en el pelo. Y me lo pongo atrás de las orejas porque siento que se seca mejor. Aunque probablemente no haga nada, pero siempre me lo pongo así para que no se me ponga el pelo en la cara cuando me maquillo. Normalmente me maquillo después de haberme bañado o haberme lavado la cara. O sea que ya me habría puesto esto. Me pongo un poquito en mano. Lo primero que me voy a hacer son las cejas. Uso este rímel Telescopic. Me lo compré casualidad en marrón porque supuestamente me estaba comprando un rímel negro, pero al final terminó siendo marrón y lo probé en las cejas y me encanta cómo queda. Agarro agua micelar
y lo pongo en un Q-tip. Y me lo quito así. Y ahora sí, ya quedaron como que perfectitas. Mi boca está demasiado seca, entonces me voy a poner vaselina. Porque les juro que este es el mejor hidratante. No me gusta ponerme base, entonces uso este tubo de corrector y un polvo. Si escuchas ronquidos es porque mi perro está ahí. Cosita. Me lo voy a poner acá. Solo me pongo ahí, ¿no? Y lo jalo para acá, para las esquinitas. Oh. Voy a usar este powder de LA Girl, que es buenazo. Okay, un poquito. Estoy poniendo este bronzer de Too Faced. Huele delicioso. Me pongo también en la nariz, como si fuera una nariz de gato. Y después acá una línea, así. Cuando estaba de viaje, la luz del baño era demasiado mala y no se veía nada. No podía ver cómo me estaba maquillando, en verdad. Pero felizmente, ningún día salió catastrófico. Me puse acá una línea y acá otra. Y ahora lo voy a difuminar bien. Ahí está más o menos. Ahorita se ve bastante porque no hay tanto color en la cara. Ahora voy a ponerme el mismo color del bronzer por casi todo el ojo. Y también me voy a poner por acá abajito. Ahora voy a usar este delineador de Sense. Voy a delinear. Me voy a hacer acá adentro también. Yo no sé si ahorita sea asqueroso ya, pero obviamente así no va a quedar. Porque necesito usar un pincelito así, chiquitito, para difuminarlo y hacer la línea bien. Acá arriba y acá abajo. Voy a usar este, que es como un pincelito, para hacerme bien la línea de acá adentro. Y de repente me la repaso afuera. Ya está. Voy a usar este rímel de acá. Se llama Idol Lash de Lancome. Le dejo unas pestañas separaditas y negras potentes. Ya me puse el rímel arriba y abajo en este ojo. Ahora me voy a hacer todo el otro. Ahora que ya están los ojos, me falta ponerme blush y highlighter. Para blush uso Nude Stick en el tono Sunkiss. Me lo pongo con una brocha, así. Y así es la diferencia. Me lo pongo acá también. Antes de ponerme highlighter, me pongo de nuevo el polvito. Me pongo acá todo. Y ven cómo, no sé, que se vea la cara como que cake, que así, se ve linda. Todavía falta el highlighter y la boca. Pero eso me lo hago antes de salir, porque me lavo los dientes antes de salir. El mismo tonito que de brillos que me puse en los ojos, me lo pongo acá en la naricita. Así que por ahora todavía falta la boca, pero eso me lo voy a hacer antes de salir. Bueno, gente, estoy grabando desde mi iPad porque me quedé sin espacio en el celular. ¿Quién es este chancho? Cosita. Para ropa, estaba pensando en ponerme este jean. Es como flare y abajo tiene esto como que, no sé, como amarrado acá. De polo me voy a poner este como que un cardigan, pero se abre así. Voy a amarrar solo algunos de los botoncitos. Mis zapatillas de siempre, esos acá. Voy a cambiar el outfit. Es este.
Voy a usar estos dos para la boca. Este es un Lip Tint Cushion de Revlon y Lip Injection Lip Gloss de Too Faced. Bueno, así quedó el makeup. Está bien natural, en verdad. No le hice nada raro porque no voy a ir a nada tan especial. ¡Se quedó 10!